Nosotros ahora ya sabéis que hay muchos municipios que vienen a la provincia, al recinto ferial, pues a hablar de sus bondades. Pues bien, esta mañana ha estado Casas de Juan Núñez. Vamos hasta allí, hasta el recinto ferial, para ver qué ha pasado esta mañana. Bueno, José, qué orgullo ver aquí a su pueblo adoptivo. Sí, bueno, te decía que de nacimiento no soy de allí, pero tres hijos que tengo, si son caseros como... Yo particularmente, pues, es el pueblo que llevo en mi corazón, bueno, tanto como el que nací, porque yo soy maestro, bueno, he sido maestro, y mi primer destino, cuando tenía 22 años, mi primer destino de maestro fue Casa de Juan Núñez, y allí trabajé con toda la gente, con el pueblo, con los niños, y permanecí durante 14 años. Yo tengo ya más años, soy jubilado, pero tengo exalumnos que actualmente pues rondan los 60 años o algunos tienen más. Entonces, pues del pueblo, yo a la gente más joven no, pero de todos guardo un recuerdo imborrable del pueblo, de la gente joven, del transporte escolar, del comedor, de mis compañeros. Pues ya digo, es mi primera experiencia como maestro, así que... No, un pueblo muy bonito. Pues claro, ha crecido un pueblo pequeñito, más que bonito, es lo que llevas en el corazón. Es un pueblo muy fácil de vivir y de conocer. Bueno, yo hablo de hace muchos años, pero es muy fácil adaptarse. Es un pueblo comparado con otros donde no hay grupos marginales. Gente muy, lo digo con conocimiento, muy asequible, familias, niños, más que bonito, un pueblo para vivir con el corazón. De mucha simpatía, me ha dado para todos. Estamos viendo allí los trajes típicos del pueblo. Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí, sí, sí. Es prácticamente como todo lo manchego. Está en la Manchuela y tal, en la ribera del Júcar de Manchuela, pero es un pueblo manchego, manchego, de los que es fácil de vivir. Claro, ahí está el alcalde nuevo, está el teniente de alcalde, que su marido murió y éramos compañeros, y que también fui concejal un poco tiempo en el pueblo. Pues viví todas las facetas en el pueblo, de maestro, de director del colegio y sobre todo ciudadano de Casa de Juan Núñez, y lo llevo